Y hacía mucho tiempo que no venía a este bosque. Pues yo es primera vez que vengo. Pues ya somos dos. A ver, Huerta, ¿cómo es este bosque? Este bosque es muy grande. Además, hay animales muy peligrosos. Mire, Huerta, ¿y sigue llegando más gente? Sí, así parece. Huerta, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Aquí, de paseo. Mira, mira qué bien. ¿Y ese milagro? Pues aquí, mira, respirando aire puro. Eso me gusta. Por ahí viene el silencioso, también viene mi esposa, la tigreña. Ah, qué bueno. Sí, ahorita se van a bajar para que nos divertamos un rato allá adentro. No, claro que sí. Está bueno. Por eso también vamos apenas llegando. Ok, hasta eso me gusta. Déjame darle al silencioso. Silencioso. ¿Qué tal, Huerta? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? ¿Qué, ya encontraron un lugar donde acampar o qué? No, ahorita igual estamos igual que ustedes, apenas vamos llegando. Qué bien. Qué bueno, hombre. Pues esto se va a poner bueno, se ve buen día hoy. Sí, yo creo que sí. Sí. Hola, hola a todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí. ¿Ya listos? ¿Listos para acampar? Ya, sí. Estamos. No, pues qué bueno. Pues vamos a buscar un lugar por ahí donde acampar. Pues vamos, porque por eso vamos llegando, así de que. Está hay bien. Que buscarle a Ale. Okay, está bien. Vámonos. Bueno. Oye, qué coincidencia que nos encontramos por aquí ahora, ¿eh? No, pues, este va a ser un buen día hoy. ¿Cómo ves, silencioso? Muy bien, se ve muy bien el día hoy. Y que había pronóstico de lluvia, miren qué soleado está, muy bonito. Pienso que nos vamos a divertir mucho. Va a estar bueno. Okay. Respirando aire fresco, como siempre, aquí. Mira. Ellos vienen conmigo. ¿Qué tal, Serrano? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Hola, hola. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Ahorita? Yo te conozco, sí. Serrano. Serrano. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Hola. Hola. Hola, mucho gusto. ¿Listo mucho gusto. Para acampar? Listo ya. Pues vamos. Ok. Vamos a ver qué pasa. ¿Cómo ven, muchachos? ¿No deja de llegar gente? Lo que pasa es que este parque es una verdadera joya. Una joya para los que amamos la naturaleza. ¿De dónde saldrá tanta gente? Por lo que veo, hoy vamos a dejar mucho trabajo, muchachos. Sí, y posiblemente muchos problemas. Porque donde hay mucha gente, casi siempre los hay. Entonces, tenemos que estar atentos porque no va a faltar el que por descuido, por negligencia o por estupidez provoque un incendio. O los borrachos también, que no paran de molestar a las muchachas y se meten en problemas. Pues acuérdense que los tiempos están cambiando. En cualquier lugar, en cualquier momento, se puede desatar una balacera. ¿Acuérdense lo que pasó en Dallas? Sí. No se preocupen, muchachos, primeramente Dios, nada pasará. No, primero Dios no.
Pero de todos modos hay que mantener los ojos bien abiertos. Si ven a alguien que traiga armas, sugiéranle de buena manera que las dejen en su carro, aunque traigan permiso. Díganles que hay gente, que hay niños, que es peligroso. No se confíen, muchachos. Caras vemos, corazones no sabemos. Amanece muy poeta. Es un dicho, pero muy cierto. Bueno, pues vamos a trabajar. ¡Guasero, loco! ¡Ey! ¿Cómo estás, homie? ¿Que me estás tirando clavo o qué, loco? ¡Yo lo juego, wey! ¡Ah, Chris Cook de Reset! ¡Órale! ¡What's up, loco! ¡Aquí no jugamos! ¡La agua se compone de volar! ¡Ey! ¡Pues luego! ¡Aquí no hay fijones! ¡Y ay, si no, yo caigo patas! ¡Si te parqueo! ¡Maldito! Y ándalo, Javio. ¡Javio, no, ya! ¡De! ¡Ja! ¡De pinche madre! ¡Cuidado, quítate la chingada, güey! ¡Tú también, pendejo! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Ay! Este silencio no me gusta para nada. Hasta los pájaros están callados. Hasta el aire está apestoso aquí. Dicen que últimamente han encontrado muchos muertos por este bosque. Rato, hasta zombies vamos a ver por aquí. No te preocupes, si son zombies, ya han de estar muertos. Y si reviven, los volvemos a matar. Y por lo que se ve, los matan en otro lado y los traen para acá. Puede que así sea. Ya saben cómo son esos asesinos de cabrones. Y por ahora no hemos visto nada, así que no estemos tan seguros. Sí, no creo que se atrevan porque vemos muchos turistas aquí por el bosque. Sí, tiene razón. Y otra cosa, la policía anda por todos lados. Sí, así es. Bueno, en este bosque sería bonito para hacer una película que se llame Tentados por el Bosque, ¿eh? Uy, eso suena como de terror. Hace la pieza me enchina. No te asustes, no nos va a pasar nada. No tengas miedo, mijo, no pasa nada. ¡Valiendo madres! ¿Qué fue eso? Son gritos de una mujer. Y vienen de allá. Pues qué espera. Vamos a ver qué pasa. No te quedes ahí parado. Espérense. Vamos a tener mucho cuidado. Puede que sean esos maleantes que andan por ahí. Yo diría que fuéramos a ver qué está pasando. A lo mejor necesita ayuda. No podemos quedarnos aquí. Pues sí, vamos. Qué rico fumarme un cigarrito después de matar a una vieja.
Claro que sí, compañero, y echarlos una vironga bien fría. Pinche vieja, cómo suplicaba por su vida. Es todo. Salud, para pinche vieja. Ahora nomás diga, ¿qué sigue? Démosle. Vámonos. Lo seguimos. Vámonos. Ya sabía que esto iba a pasar. Ya, tranquilo, no pasa nada. Tenemos que caminar hasta llegar donde están ellos. ¿Están todos? Sí. Ya tenemos que... ¿Cómo molestan los mosquitos? Sí. No haga caso. Seguirle. A ver cuántos llevan más, Frank. Creo que fue por aquel lado. No, yo creo que fue por allá. Nosotros giramos por ese lado. ¿Crees que por este lado fue? Yo pienso que fue por ese lado. Vamos a dividirnos. Huerta, tú vete por este lado aquí. Ustedes van por ese lado. Y Silencioso, tú vete por este lado conmigo. Tú también. Listo. Vámonos. Vamos. No se ve nada. ¿Estás seguro que fue por ahí? Estoy muy seguro. Yo creo que fue por allá. Vamos, vamos. Bueno, vamos. La sangre ya empezó a correr. Vamos por esos pinches turistas. Pinches turistas, vamos a acabar con ellos. Yo mismo voy a desgarrar a esos cabrones. Vamos. Creo que voy por este lado. Vamos.
Creo que fue por allá. Síganme, muchachos. Miren, ahí está. Oigan, aquí está. Mira ella, mira, no. Mi vecina. Está muerta. Les dije que por aquí eran esos gritos. Estos hijos de perra. Malditos. La mataron. Déjame ver si tiene pulso. Esto no se puede quedar así. Está muerta. Tenemos que hacer algo. ¿Qué hago la matado? Sí. Cabrones. Hijos de perra. Hay que buscarlos. Pobre mujer. Que descanse en paz. ¿Saben qué? Hay que llamar a la policía para que llamen los forenses para que levanten este cuerpo. Sí, tiene razón. Estos asesinos. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Pues esto no se puede quedar así. Vamos a Tenemos buscarlo. Que hacer algo. Sí. Yo creo que se fueron por este lado. ¿Cómo va, silencioso? Pues hay que ir a buscarlos, no nos queda de otra. Y se ve que era una turista. Pues vamos a buscar a esos cabrones a ver qué pasa. Pues vamos, no perdamos tiempo, que han de estar por aquí cerca. ¡Vamos! 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 Vamos. Pinches mosquitos. Estos cabrones como que ya se están tardando. Tranquilo, indio. Ya no tardan en llegar. ¿Y cómo quieres que me ponga? Ya, relajado. Ahorita llegan. Y con esta hambre que me cargo. Mira, ahí vienen. ¿Dónde andaban, cabrones? Y yo aquí esperando los conejos. ¿Cómo que dónde, cabrón? Si ya saben, tenemos visita. ¿Cómo que tenemos visita? No la chinguen. Si quiere, patrón, nos regresamos por esos pinches cabrones. Ando que me lleva la chingada. Pero esos pinches turistas van a morir uno a uno. Sí, patrón, es mucha gente. ¿Llegaron más o qué? Sí, llegaron más, pero no saben en dónde se metieron. ¿Mataron a algunos? Así es. Ya le dimos en su madre a una pinche vieja. Son unos estúpidos. Ahora ya espantaron el panal. Pero no saben que fuimos nosotros, patrón. Ellos sí, pero los guardabosques no. No saben de nuestra presencia. Pinches turistas, ¿qué nos pueden hacer? Al fin y al cabo son turistas. No vienen armados. Y la policía no creo que venga hasta aquí. ¿O sí? No, pues no. Entonces, ¿de qué nos agüitamos? Esos pinches turistas no se la van a acabar. Siempre escogen este bosque. Cabrones. Esos turistas también han sido tentados por el bosque. ¿Qué bosque? Se van a arrepentir de estar aquí. Acá ustedes saben que la policía nada más llega hasta el río. En otras palabras, si cruzamos el río ya nos cargó la chingada. Vamos a cazarlos como venados. Pues vamos. ¿Qué esperan? ¡Muévanse, cabrones! ¡Vámonos! ¡Pues vamos! ¡Vamos por ellos! Pues yo me creo que esa mujer fue desgarrada por animales salvajes. ¿Cómo ven? Eso creo, pero no estoy tan seguro. No, eso no fueron animales, como ves, Noel. Así es. Ya había oído hablar de este bosque. Oh, no, ¿y mi hijo dónde está? ¿Dónde quedó?
Están pensando lo mismo que yo, ¿verdad? Sí, Panterita. Mi hijo se quedó perdido. Así es. ¿Y qué piensan hacer? Pues vamos a ir a buscarlo. Este bosque está endemoniado. Pues yo traigo este cuchillo y de algo nos va a servir. Pues yo también traigo este, por si acaso. ¡Qué ingratitud de esos asesinos! Pues sí, así es. Pues no perdamos más el tiempo. ¡Vámonos! Pues vamos a necesitar de mucha ayuda, muchachos. ¿Qué piensan? Pues claro que sí. Esos cabrones ya mataron a mi vecina y esto no se va a quedar así. Tiene razón. Hay que ir a buscar a esos cabrones y que paguen por todo lo que hicieron. Pues sangre quieren. Sangre van a tener. Y de eso estoy seguro. Como dice el dicho, ojo por ojo y diente por diente. Y se los va a llevar la chingada de esos cabrones. Pero necesitamos armas. Tenemos que encontrar armas. Palos, cuchillos, armas, lo que sea. Esos cabrones tienen que pagar. Esos cabrones no se tientan el corazón. Sí. Hay que ir a la traila de la entrada. Puede ser que ahí tengan armas. Sí, tenemos que hacer algo. Estos asesinos no pueden andar por ahí así nomás. Pues vamos. Sí, muchachos. Tenemos que ir por esos desgraciados. Y como dice Huerta, a lo mejor ahí en la traila hay armas. No podemos ir con las manos vacías. Y sí, que este bosque está peligroso. Pues ya estamos todos reunidos. Deberíamos de no perder tiempo e ir a buscar las armas. Debemos ir. Aunque no es seguro que encontremos armas en esa traila, pero vamos. ¿Y la policía dónde estará en estos momentos? Se supone que ellos deberían de estar cuidando este monte, pero parece que no se ve nada. Esos médicos policías todo el tiempo llegan tarde. Pues vamos a buscar esas armas de una vez, ¿qué espera? Pues vámonos. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Papá!
Hombre, esto ya se está poniendo bueno, mira. Así es, Halcón. Estos vinieron a invadir nuestros terrenos y los vamos a sacar de aquí a como dé lugar. Para luego es tarde. Vamos a buscarlos. ¡Mamá! ¡Papá! ¿Escucharon eso? Parece ser que es un pinche huerco. Vamos por ese pinche chamaco. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mamá! ¡Papá! ¿Dónde se fue ese cabrón, muchacho? Eso es todo lo que me faltaba. Lleva el pinche muchacho. ¡Sigámoslo! ¡Vamos por él! ¡Vamos! ¡Lleva la chinga! ¡Se nos escapó! ¡Canijo, muchacho! Por más que pelé el ojo, se me perdió. Sí, pero no le va a durar mucho la suerte. No se preocupen, ya pronto caerá. Claro que sí. A nosotros, nadie se nos escapa. Bueno, vamos. Vamos. Vamos, pues. Vamos. Abran bien los ojos. Hay que abrir la puerta. Sí, aquí está. Toma. Busquen por ahí, por ese lado. En todas las cametas. Busca por ahí. Un arma. Qué bueno. ¿Sí? ¿Ya encontraste una? Sí, encontré una. La pistola. Mira, está buena. Ella, que está otra. Encontré pieza. Ahí también encontré una. Mira, esa es chula. Órale. Mira. Hay que buscar más, no tenemos mucho tiempo. ¿Dónde? ¿Ya no hay? ¿Qué es otra? Oye, ¿qué más? Presta minas. Párale. Sale. Aquí tengo otra. Párale. A ver. Mira, esta aquí. No, esa es la buena, ven. Te voy a dejar para ver. Ven, más. Está buena. Está buena. Vámonos. 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 Vámonos, porque voy a llegar a la gente. Vámonos, 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 vámonos. Vale. Dale, muchachos.
Lindo juguete. Dale. Ahora sí tenemos con qué querer esos cabrones. ¡Vamos, muchachos! ¡Vámonos, vámonos todos! Oye, ¿no has visto al halcón? No lo he visto, no lo vi tampoco. De seguro se fueron a la tienda. Con eso que andan siguiendo a la muchacha nueva que llegó ahí. Y ni siquiera nos invitaron los cabrones. Pues puede ser. Y a lo mejor tienen problemas. Hay que estar alerta. No vaya a ser la de malas, tú sabes. Ya ves que este trabajo así es. Ya. Y hay que echarle ganas. ¡Ey! ¿Qué pasó, Bar? ¿Qué hacen aquí? Pues estamos vigilando. ¿Que no se dan cuenta de lo que está pasando? Pues, ¿qué pasa, patrón? ¿De qué está hablando, patrón? Váyanse a vigilar. A ver si no andan los pinches guardabosques por aquí. Es lo que estábamos haciendo, pero no hay problema, ya nos vamos. Ahí lo vemos, patrón. Y si sale uno por ahí, frénenselo. Pinches chismosos estos, hombre. Bingo, muchachos. Allá vienen más. Y creo que son cuatro. Ah, qué indio tan cabrón. No dejas nada para los pobres. Con las ganas que traigo yo de descuartizar a alguien, esto no me lo pierdo por nada. Y a las viejas también. No la chinguen. Total, son viejas. Está bien. Necesito tomar un descanso. Estoy un poco cansada. Pues nosotros le vamos a seguir ahí, luego nos alcanzan ustedes. Tengan mucho cuidado que por aquí hay mucha gente mala. Okay, yo voy a ir a tirar el agua. Mira, por aquel rumbo, se fueron dos. No podemos hacer lo que tú estás diciendo porque andamos en el monte y hay víboras. Sí, y tú andas son en guaraches. Animales, pero como quiera nos vamos a huir, nos vamos a juntar. Está bien. Y todo nos va a salir perfectamente. Aquí vamos a matar pájaros para comer. Es bonito para nosotros. El monte. Porque yo te quiero, si me quieres. Yo te adoro. Y sí, solo son dos. ¿Qué esperan? Vayan por ellos. Nosotros los protegemos. Indio, encárgate del viejo. De la vieja yo me encargo. Nomás no vayan a fallar, cabrones. Vamos. Vamos. Dios mío, ¿dónde estarán mis amigas? Me lastimé el tobillo. Está bien, ahorita voy. ¡No!
cabrón. Estos perros no se cansan en matar. ¿Alguno de ustedes conoce a estas personas? No, si no me equivoco, estaban allá en la entrada. Deberíamos de llamarle a la policía. Ellos ya lo saben, nomás que se hacen de oídos sordos. Sí, estos pinches perros, pero ni en bola son buenos. Sí, Trigueña, son unos buenos para nada. Son unas ratas. Ya, tranquilas, que ya verán que muy pronto van a caer. Así es, jefe, y de eso estoy seguro. Vamos a acabar con ellos uno por uno. Pues sigámosle. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Estos cabrones volvieron a matar más gente. Son unos perros y tenemos que ir por ellos. Ahora sí se pasaron de la raya. Son unos desgraciados. ¡Ey! ¿Quiénes son ustedes? ¡Bajen las armas! Despacito, bájenlas. Está bien. ¡Que bajen las armas! Está bien, las vamos a bajar. Todos, al suelo. ¿Qué pasó aquí? Como usted ve, señor, mataron a tantas personas y son de nuestros turistas. ¿Ustedes vieron quiénes las mataron? No, no miramos, pero sí ya sabemos de que aquí hay unos maleantes. Tranquilos. No levanten sus armas, no las toquen. Caminen para atrás. Ponte. También muévete. Atrás. ¿Están limpios? ¿Están desarmados? Sí, señor. Pues somos buenas personas, comandante. Por favor, déjenos ayudarles. Y juntos podemos acabar con esos maleantes. Identifíquense. Sí, señor. Revisen las identificaciones. Claro que señor. Y radíalos. A ver si alguien tiene antecedentes. Nada, sí. ¡Muévete! Eres el jefe, ¿verdad? Así es. Pero somos buenas personas y queremos acabar con esos cabrones. Nos están matando a nuestra gente y yo sé que juntos podemos hacer la diferencia. Me lo llevo. ¿Ya revisaron identificaciones? Sí, señor. Todo en orden. Ya ve, comandante. Checa por el radio si tienen antecedentes penales. Con el puro nombre. Central. Comandante, está limpio. Otro. Tú. El nombre. Checa la identificación. ¿Tu identificación? Claro, señor. ¿Cómo te llamas? Fran Charles. ¿Fran Charles? Sí. ¿De dónde eres? De La Mosquita, Honduras. Muy bien. Todos están identificados, ¿verdad? Sí, señor.
Levanten sus armas lentamente, sáquenles el cargador y cuidado con hacer una estupidez. Le quitan el cargador y le quitan el tiro que tiene arriba. Cuidadito. Está bien, comandante. No apuntes. ¡Rápido! Bueno, no apunten, no apunten para acá. Váyanse. Otro día platicamos, no le pongas el cargador. Vámonos. Gracias, señor. Despacito, gracias. No volteen y no le apunten a nadie. ¿Quién trae el radio? Don Red, señor. Que manden al MP y que manden al forense para identificar y levantar los cadáveres. Mira que sube. Central. Espera, espera. Ahí están esos cabrones. Solo guardabosques. Oye, si los matamos de una vez. No, traen armas y son muchos. Mejor vamos a avisarle, patrón. Pero, bueno, está bien. Te voy a hacer caso por esta vez. Ok. Vamos. Vamos. Man, this vacation's bullshit. What? Oh, no, I'm not talking to you. Oh, I thought you were talking to me. How's the vacation going? It's getting boring and I have nothing to do right now. I just got lost from my parents. I got separated. What do you mean you got lost? I got separated from my parents. I don't know where they're at now. Oh, do you even care if you got lost? Nah. Oh. Remember your battery's dying. Then my phone just died. Mira, parece que está un niño, está uno perdido. ¿Ustedes quiénes son? Nosotros vamos a ayudarte a encontrar a tus papás. ¿Qué te pasó? Nada, me perdí. Pues nosotros te vamos a ayudar a encontrar a tus papás. Anda, gracias. Levántate. Gracias. No te preocupes. ¿Puedes caminar? Sí. Ok, vamos a caminar. Por ahí van a estar tus papás. Tenemos que encontrarlos. Espérense, espérense. Solo eso nos faltaba. Que ese pinche jefe y esos cabrones anduvieran aquí en el bosque. Ya valió madre. Ya me di cuenta que Huerta y el Silencioso están con ellos. Esos cabrones son peligrosos. Hay que cuidarnos. No me salgas con que los conoces, halcón. Los conozco, pero no son mis amigos. ¿Y por qué, hijos de la chingada, no me habéis dicho antes? Más bien, son mis enemigos. Ah, eso ya cambia. Mira, Grace, ahí está el halcón con Ambriz. Algo han visto estos cabrones. Así es. Vamos a apurarnos. No hay que alejarnos de ellos. Este bosque está muy grande. Y creo que mis amigos están por allá. Oye, mi amor, ¿te gusta la naturaleza? Sí, está muy bonito. Bonito, ¿verdad? Nada más con mucho calor. Eso sí. Pero ya pronto saldremos, ¿verdad? Ya, rápido. Pues esperamos. Está bonito el bosque. Muchos animales. Sí. Cuidado.
¿Qué pasa? No, no, qué bonitos tortolitos. ¿Qué te pasa? ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí qué? ¡Corre, corre! ¡Ahorita, córrete! ¡Córrete, déjame! ¡Párate con nosotros! Para no dejar evidencias, te voy a tener que matar, mamacita. No, por favor, no. Vaya, cabrón. ¿Qué era lo que ibas a hacer? ¿Qué te lo llevas? ¿Qué te lo llevas? Me levanté. Levántate. Todos se van a morir. Tú ahorita mismo. ¡Déjalo, cabrón! ¡Párate, conoces! Como yo era antes. Y no te muevas. ¡Jálale si quieres! ¡Mátalo! Y no te muevas, cabrón. ¡Mátalo! ¡Mi chingoncito! ¡Mátame, qué esperas! ¡Te vas a morir! Te dije que me las ibas a pagar. Concedido, cabrón, te querías morir. ¿Qué pasó, halcón? ¿Agarraste a la chava? Sí, ya me la aventé allá. Lo que buscan. Mira, mi vida, ojalá que encontremos a nuestro hijo. Sí, mi amor, no pierdas la calma. Primeramente Dios, que lo vamos a encontrar. Está bueno. No se preocupen, que juntos vamos a encontrar a su hijo. Así es, jefe, de que lo encontramos, lo encontramos. Huerta y Silencioso dijeron que por aquí hay una choza y que viven dos señores. A lo mejor ellos ya lo encontraron. Según dicen que ellos viven aquí en el bosque. Bueno, no hay tiempo que perder. Sí, tienes razón. Bueno, pues ya me siento más mejor. Todo va a estar bien. Así es, Panterita. Esperanza es lo último que se pierde. El Silencioso Huerta, ya van adelante. Pues no nos quedemos de ellos. Vámonos. Vete, mi amor. Estos desgraciados, ya se los llevó la jodida. Así es, jefe, son ellos con nosotros. Ya saben, muchachos, tiro tirado, tiro pegado. Hay que tener cuidado. Dicen que por aquí hay muchas víboras. Sí, dicen que este bosque es muy peligroso. Pues como que ya se me está haciendo muy lejos este pedo y no, no se mira nada. Pues hay que seguirle dando. Estos imbéciles, hoy se van a ver el diablo en camisón.
Y son cuatro. Cáchense que no nos miren. Pues disparen. Oye, ¿escuchaste eso? Sí, fue un disparo. ¿Dónde fue? ¿Por dónde fue? Se me hace que fue por allá. Yo lo escuché como por aquel rumbo. A mí que es por allá. El eco del sonido se escucha por varios lados. No sé exactamente dónde podría haber sido. ¿Qué hacemos? Vamos. Vámonos. ¡Maldición! Estos cabrones ya nos tomaron por sorpresa. No te preocupes. Vamos a darles en su madre. ¡Súbanse! Vámonos por acá. ¡Vamos, carajo! Espérense. Se están corriendo. Vamos detrás de ellos. ¡Vamos! Vamos. ¡Chingados! Pues, ni modo. Se nos pelaron. ¡Hey! ¡Hey! ¡Somos nosotros! Oímos disparos, ¿qué pasó? ¿Están bien? ¿Quién chingados era? Fue el Halcón y Ambriz. Y se fueron por aquel rumbo. ¿Qué esperamos? ¡Vamos por esos cabrones! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos, vamos! Hay que buscarlos hasta que los encontremos. Y hay que partirle la madre a esos cabrones. ¿Y se fijaron cuántos eran? Eran cuatro. Y casi nos dan en la madre. Pinches coyones, se los corrieron. Esto está bien bueno y se va a poner mejor. Esos cabrones, como que miraron al diablo. Y no le alcanzaban las patas para correr. Pero los vamos a alcanzar. Ya verán. ¿Qué pasó, muchacho? ¿Y tú dónde chingado estabas? Me perdí. ¿Cómo que me perdí? Sí, cuando corría no los vi. Como siempre, bien distraído, nunca pones atención. Como siempre, regándola. Vámonos, ¿qué esperamos? Vamos. Vámonos. Vamos. Oye. Como que estos cabrones ya se tardaron, ¿no? Así es. Pero míralos, ahí vienen. ¿Y estos qué traen? ¿Y ahora ustedes qué les pasó? ¿Dónde están los demás? Los demás ya están muertos. Me lleva la que me trajo. ¿Cómo que están muertos? Pues parece que miraron el diablo. ¿Qué traen? ¡Hablen! Pues se podría decir que sí. Miramos al diablo, Halcón. ¿Y ahora qué carajos vamos a hacer entonces? ¿Qué está pasando? A ver, a ver. ¿Cómo está eso que del diablo? A ver, explíquenme, sigo sin entender. Les dije que esos cabrones estaban bien armados. No puede ser. Que esos perros malditos turistas nos están dando en la madre. No cabe duda que fue el jefe y el silencioso. Y toda esa bola de cabrones que lo acompañan. Así es, patrón.
Estamos 100% seguros de que fueron esos cabrones. ¿Y cómo fue que se hicieron de armas, si son unos turistas? Pues claro, de nuestras propias armas, nos las robaron. Pues vamos por ellos, hay que partirle a su madre. ¡Vamos! ¡Vamos! Esto ya parece cacería humana. Sí, así parece. Y cada vez se nos están complicando más las cosas. Las cosas se van a poner de color de hormiga, muchachos. Así parece, Dallas. Pero hoy sí estamos armados. Y esos cabrones ya van a saber quiénes somos. ¿Han escuchado ustedes hablar de ese tal Halcón? No. ¿Alguno de ustedes conoce a ese cabrón? La mera neta no, compadre. Yo no sé quién es ese tipo. Pues sí, yo sé quién es ese. Y dicen que es un tramposo. Pues yo también lo conozco. Ese tal Halcón me debe una. Y me las va a pagar. Y dicen que fue tentado por el bosque. Eso quiere decir que entró al bosque y ya no salió. ¿Qué quieres decir con eso? Sea como sea, de este pinche bosque vamos a tener que salir. De que vamos a salir de aquí, vamos a salir, vivos o muertos. Mira, Halcón, he estado pensando que estos pinches turistas nos están viendo la cara. Mira, hombres, no te compliques. Esos cabrones también son de agallas. Eso quiere decir que nos están declarando la guerra. Sí, pero la guerra la comenzamos nosotros, ¿qué no? Sí, pero nosotros somos más cabrones, ¿qué no? Claro que sí. ¿Y qué tal si encontraron la choza de Víctor? Y sí que tiene razón, pero ellos tienen muchas armas. Así es, y nosotros las necesitamos. ¿Y qué tal si vamos a la choza de Víctor y acabamos con esos dos viejos de una vez? Me parece buena idea, pero recuerden que si ellos están ahí y están bien armados, es un gran riesgo para nosotros. ¡Ah, qué guerrero incansable! ¿A poco le tienes miedo a la muerte? No me digas que te estás rajando. ¿Rajarme yo? Ya, no, ya. ¡Hombre! ¡Primero muerto! Ya, tranquilo, no es para tanto. Pues vamos a buscar a esos invasores, que ya me muero por divertirme. Dios mío, ¿dónde estará la salida? ¿Con que no sabes dónde está la salida? ¿No sabes? ¡Suélteme! ¡Hey, muchachos! ¡Vamos por ella! ¡Vamos, pues! ¡Que no escape! ¿Qué habrá pasado con mi papá? Tranquilo, muchacho, no tardarán en llegar. Con calma, no se desespere.
Está bien. ¿Quién iba a pensar que nosotros de turista buscando asesinos? Es increíble esto. Así es. Pues ya empezamos. Y vamos a acabar con esa peste. Pues sí, todos vamos a morir un día, pero hoy es el día de esos imbéciles. Eso está por seguro. Van a morir como gusanos. Acabando con ellos, este bosque quedaría limpio por completo. Así es, ya les vamos siguiendo los pasos, y muy de cerca. Y no hay que descansar, hasta acabar con ellos. ¿Alguno de ustedes trae una botella de agua? Tengo mucha sed. ¡Qué agua ni qué nada! ¡Vamos por esas bestias! ¡Vámonos! ¿Cómo ve, Rodríguez? El comandante piensa que no puede haber guerrillas por aquí. No te preocupes, el comandante está todo descontrolado. Él y el Zanate los han mirado juntos, son uña y mugre. No se separan nunca. ¿Sabes cuál es la razón? El comandante le está tirando los perros a su hermana. Ya salió el peine. Ah, qué comandante. Ya dejémonos de platicar, damos una ronda. Yo no hago nada, todo el tiempo voy, ya no me gusta. Yo no les hago nada de estos vatos. Pero como quiera, ¿por qué? ¿Dónde están? Pues ya no sé qué hacer. ¡Ay! ¡Por favor, ayúdeme! ¿Qué hago? ¡Ayúdame! ¡Ay, no, hombre! Estos vatos, yo no sé por qué me hicieron tanto peor así. Yo me vengo pasando ahí. ¿Le di? Vamos a ver, parece ser que sí. Tu primer muerto del día de hoy. Pues sí, lo mataste. Tómame una foto también con él. Déjame, pongo el pinche sombrero. Así. ¿Qué es eso? ¿Alguien viene? ¡Vámonos! Sí. ¡Vámonos! 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 Mira nada más. Es el viejo loco que nos encontramos en la mañana. Sí, Rodríguez, este mero es. Pobre hombre, ¿en qué vino a terminar? Pues ya. Vamos a reportar esto. Okay, vamos. Esto se está poniendo de greñas. ¡Maldita sea! Pues no nos queda de otra. Vamos a ver hasta dónde llegan estos cabrones. Creo que ya nos calentó la sangre. Creo que esos pinches viejos les están ayudando. Yo pienso que deberíamos ir a buscarlos, sacarles información y acabar con ellos. ¿Qué piensan ustedes?
Con las ganas que les traigo, vamos a darles de la madre. Está bien, pues vamos a esa pinche choza y ajustemos cuentas de una vez. Pues esos abuelos ya van a ver lo que es bueno. Vamos de una vez. Vamos. Vamos. Oye, mija, ve a traer agua, por favor. Sí, señor. Ahorita voy. Bueno, sigamos caminando. Choza del pinche viejo. Asegurémonos de que no quede vivo. Sí. Son las ganas que le traigo. Vamos a darles en la madre. ¿Qué dice? ¿Entramos o qué? ¿De una vez? No, no, pero tranquilos. Hay que ser muy cavilosos. Esos cabrones están bien armados. No, yo pienso que hay que rodearlo. Ya que, al fin y al cabo, solo es un pinche viejo. Estamos listos. Vamos por el pinche viejo. Vamos por ahí. Esta mugre chingada de tractor no quiere prender, pero le voy a cargar de leña para que prenda el hijo de la chingada. Amor, chingada, el tractor no quiere prender. Pero ahorita voy a traer un chingazo de leña para que prenda, huevo. Ya volvieron estos cabrones otra vez. Pero ahora sí se los va a llevar la chingada, los voy a llenar de plomo. Ahí está el pinche viejo. Póngase al tiro, vamos a darle en la madre. Vamos a darle. Bastante plomo les voy a dar para que lleven hasta para la casa, hijos de la chingada. ¿Me creen que estoy viejo pero tengo más agallas y un gallo? Ya se le acabaron las balas al pinche viejo, hijo de la chingada. Pues no, que estaba bien armado. Maldito viejo. Ahora verás cómo te va a ir, cabrón. Ahí están esos cabrones. Y están por matar al viejo. Vamos a darle. Más que parece que hay muchos. Pero ¿para qué te preocupas? Mira, con esto tenemos para darle baje a todos. Pues para luego es tarde. Pues vamos a darles, antes que se den cuenta. Órale, vamos. Ahora sí me chingaron, cabrones. Pero acuérdense que el que ría el último, ríe mejor. Dije que con esto iban a correr como liebres esos cabrones. Sí, tienes razón, silencioso. Míralo cómo corren. Pues nos queda uno. Hay que agarrar a este cabrón. Y este nos va a llevar a los demás. Así es. Mírenlo.
Ya se rindió el cabrón. Tranquilo, tranquilo. ¡Suelta el arma! ¡Que la sueltes! ¡Que la oíste! A ver, ¿quién es tu patrón? Prefiero morirme antes de decirle. ¿Así que prefieres morirte? Pues ya vamos a ver. Dame una poquita de municiones. Qué bueno que llegaron. Si no, estos hijos de la chingada me hacen coladera. No se preocupe. Ahora está en nuestras manos. A ver, tú. Gracias, compañero. ¿Quién es tu patrón? No voy a decir nada. Prefiero que me mate. ¿Así que prefieres morirte? Pues ya vamos a ver si es cierto. Hay que llevarlo ahí y hay que refrescarle la mente un rato. ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Mina! Ok. Vamos a ver si no hablas. Espérate. ¿Qué pasó? ¿Le tuviste lástima o qué? No, se me ha ocurrido algo mejor. Hay que darle una refrescadita. Así se va a hablar el cabrón. ¡Vamos! Pues no le puedo decir nada. ¿Cómo que no? Vamos a ver si no. Ahora sí. ¿No vas a hablar? Puede que no, prefiero morirme. Pues te vas a morir. ¿Vas a hablar o no vas a hablar? No le puedo decir nada. Pues no le puedo decir nada. De una sola vez. ¿Sabes qué? Este cabrón no va a hablar. Pero pues, allá con el diablo, sí va a tener que cantar el cabrón. Ahí te lo encargo. ¿Sabes qué? Esto no me gusta para nada. Está muy callado el bosque. Ya no hemos encontrado ningún turista por aquí. Yo tengo un hambre de perro. No hay como unas galletitas que traigo aquí. Yo no. Ay, Rodríguez. Tú como siempre, pensando nada más en comer. Soy diabético, ¿qué esperabas? Vámonos a seguirle. Oye, viejo, la muchacha ya se tardó. No viene. ¿No le pasaría algo? Ni lo mande Dios, tiene que regresar pronto. No se preocupen, ella debe estar bien. Estos cabrones han de estar por aquí cerca. Pero hoy sí les va a salir el tiro por la culata. Aquellos van adelante. Mejor que me apure. Llegaron más turistas, pero de esta les aseguro, no van a salir vivos. Acuérdense que si fallamos, nos pueden romper la madre. No quiero más errores. Esto nos puede costar caro. ¿Está claro? No te preocupes. Traíamos suficientes municiones. No nos olvidemos que algunos de ellos deben estar armados. En menos de 2 minutos
Les vamos a dar en la madre. Escóndanse. Yo les aviso cuando disparen. Apúrense, muévanse, ¿qué esperan? Aquí hay rastros. Miren, vamos por aquí. Me lleva. Ya los tenía en la mira de mis ojos. Y en un abrir y cerrar de ojos, se me desaparecen. No puede ser posible. No puede ser. Esta es obra del diablo. Parece que se los tragó la tierra. Tengo un mal presentimiento. No me equivoqué. Ahí están esos cabrones. Pero hoy sí se los va a llevar la jodida. Van a morir. Uno a uno. ¡Cúrense! ¡Están tirando! ¡Abajo! ¡Chingada madre! Ahora sí, cabrones, me va a llover tupido. ¡Chingada! Ya cayó uno de ellos. ¡Chingada madre! ¡Ya le dieron a este cabrón! ¡Vámonos! Y se están corriendo. Estos cabrones corren como liebre. Ahora sí ya está bien muerto, cabrón. Por allá están unas personas. Oh, es mi hijo. ¡Hijo! Parece que ahí viene gente. ¡Hijo! ¡Mamá! ¡Papá! Hijo, ¿cómo estás, mi amor? ¿Todo bien? Sí. ¿No te hicieron daño? No. Estas son las gente que me encontraron. Gracias, señores, por haber cuidado a nuestro hijo. ¿Estás bien, mijo? Sí. Bueno, tenemos muchas cosas que hacer. Y pues, nosotros tenemos que salir. Hay mucha maldad aquí en el bosque. Ahí se los encargamos. Y sí lo cuidan, ¿verdad? Sí. No se preocupen, nosotros los cuidamos.
Bueno, mijo, tú tienes que irte con ellos, cuídate. Ahorita regresamos por ti. Sí, mamá, está bien. Ok, ándale con cuidado. Pórtese bien, ok. Bueno, vámonos. Tenemos que seguirle. Vámonos. Los cabrones me agarraron por sorpresa. ¡Chinga! ¡Chingado! Esto ya se complicó. Tranquilo, que nos pueden escuchar y se pueden complicar malas cosas. Pero si ya se complicaron, ¿qué más quieres? ¡Entonces vámonos! ¡Arre! Esto ya valió madre. ¡Guárdense, perros! Estos cabrones, ¿cómo les gusta correr? No te muevas, cabrón. Entrega tu arma. Muévete, cabrón. Miren, nos encontramos a este que andaba perdido. Y no solo eso, dice que iba para la iglesia. Querrá decir para el infierno, imbécil. ¡Mátenlo! ¡Hínquete! ¡Que te hinques! ¿Que no oíste? ¡Que te hinques! Si te crees bien macho, jálale. ¿Qué espera? ¡Mátame, cabrón! Al fin y al cabo, ustedes se van a morir también. Está bien, te voy a complacer. Uno más, uno menos. Este ya está bien muerto. Y no quería el cabrón. Así es la vida. Unos nacen y otros mueren. Vámonos por los que siguen. Vámonos. Pobre gato, le tocó la de perder ahora. Chingao, nos lo mataron al parecer. Esperemos que de esta salgamos bien librados. Pues esperemos, amigo. Ahí están esos cabrones otra vez. Uno de ellos está fumando.
Este va a ser su último cigarro de ese cabrón. ¿Qué está pasando? Ya cayó el cabrón. Se están corriendo los demás. Te llegó tu fin, desgraciado. Hasta aquí llegaste. Yo creo que ya acabamos con todos. No, aún nos falta Ambriz y el Halcón. Bueno, entonces vamos por ellos. Pues vamos. Vamos por ellos. Chinga madre. Qué cabrones que no aparecen. No sé qué chingados andarán haciendo. Los mandé a que cuidaran. A mí se me hace que estos ya se los aventaron. ¿Quién se los manda por chismosos? No te muevas, cabrón. Así te quería agarrar. ¡No te muevas! Chinga, nomás esto me faltaba. Esto no se va a quedar así. No te preocupes, Halcón. Baja tu arma. Muy poco a poquito. Tú también, Halcón. Baja tu arma. Pero muy pronto les durará el gusto, Halcón. Ya saldremos. Mira qué valiente nos salieron. ¿A dónde crees que ibas, Halcón? ¿Qué pasó, Noel? Mire, comandante, lo que le traemos aquí. ¡Vámonos! ¡Camina! ¿Quiénes son los que hacían? Estos son los que estábamos buscando, comandante. Son suyos. ¿De qué te ríes? Volveré. ¿Qué pensabas? ¿Que te iba a ir bien o qué? Ya verán, que pronto volveremos. Vamos a regresar a nuestro bosque. Nos pertenece. Púsalo. Muévete. Mínalo.